Vamos con más información en Oriente Noticias. El más reciente informe del sector automotor de Fenalco y la ANDI señala una caída significativa en la matrícula de los vehículos con respecto al año anterior, lo que pone en jaque a los empresarios del sector automotor en el país. Este es nuestro contexto nacional en Oriente Noticias. Autoridades manifestaron que hay una caída significativa a nivel nacional con respecto a la venta de vehículos nuevos y usados. El acumulado de enero a septiembre fue de 171.779 vehículos matriculados, que representaron una caída del 3,7% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se matricularon 178.412 unidades. En el mes de septiembre, el total de matrículas fue de 19.297 unidades frente a 21.378 matrículas de septiembre 2016. Todo esto constituye una importante disminución en los vehículos de 9,7%. Acumulado a septiembre, las ciudades y sus áreas metropolitanas con mayor número de vehículos matriculados fueron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, con participaciones del mercado del 34.0%, 15.4%, 11.1%, 4.3% y 3.7% respectivamente. Estas ciudades comprendieron el 68.6% del mercado nacional. Frente al año anterior, Bogotá, Medellín, con área metropolitana de Valle de Aburrá, aumentaron en un 0.5%. Cali, Barranquilla, Bucaramanga disminuyeron 0,4%, 8,1% y 10,8% respectivamente. Así las cosas, con el más reciente informe entregado por las autoridades y directivas de Fenalco, ha disminuido la compra de vehículos a nivel nacional. Canaltro.com